Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera asamblea eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta noviembre. La asamblea eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Igual todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios, laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo, tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios, junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios, que es infalible e incredendo, como nos dice el Concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites, élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una asamblea eclesial es signo de esto, una Iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir, y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mis oraciones y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.